Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo para enseñaros unas compritas de Temu, de Shein y de Amazon. Lo de Amazon no es de scrap, pero no por eso no resulta interesante. Voy a pasar a enseñaros. Lo primero que voy a enseñar lo tengo aquí. También he comprado ropa, pero bueno, no me la voy a poner ahora porque no. Y mira, paso a enseñaros lo primero que compré fue esta caja, que es de plástico, y dentro lleva un montón de cajitas para, por ejemplo, se puede poner el punto brillante, las piedrecitas del punto brillante con sus etiquetas que vienen aquí. Se puede meter piedrecitas chiquititas. Se pueden meter cuentas de estas chiquititas. Bueno, pues lo que queráis. Se pueden meter lentejuelas, purpurina, cada una de un color. Es para ordenación. Pues me compré esta cajita en Temu. A ver, mira, en Temu también pillé, que me lo dejaron barato, ves que pone frágil. Pues compré estos alicates que cierran a 0,25. Voy a abrirlo. Mira, son estos alicates, pero estos son de 1,25. He dicho 0 antes. 0, no, no. A 1,25 de milímetro. Lo pone 1,5. Lo pone ahí. El que yo tengo es de 2 y pico. Y este es de 1,5. Es que lo miré. Y es para meter el bastoncillo y que te haga el rizo del alambre, pero chiquito, ¿veis? Este lo compré en AliExpress, ¿eh? No, miento, en Temu. Y me costó baratito, porque lo dejé ahí en el carro y dije, bueno, ya bajará. Y lo bajaron. Mira, compré cabujones, que son de cristal, compré unos cuantos. Son de cristal. Vuelvo a repetir. Y los milímetros, había uno de 20, otro 25, ¿ves? Otro, estos son de 25. A ver, estos son también de 25, también de cristal, son iguales. Son de vendedores distintos, ¿ves? También son de 25. Y había más, creo. Se me están cayendo por la bolsa. A ver, porque se me han caído unos cuantos. Mira, estos son más grandotes, ¿ves? Enseño, fijaros. Mira, uno se me ha roto. Es que lleva ya días la bolsa. Este para tirarlo, este no vale. Este está roto. Y estos son de, a ver, ¿de cuánto son? De 30 milímetros, los más grandotes, ¿vale? Y traían pues 10, pero acabo de tirar uno porque se me ha roto. Es que lo tenía desparramado por la bolsa. Y digo, bueno, pues esto venía cada uno en una bolsita. Son 4 paquetes en realidad, pero los que eran iguales yo los junté. 2, los de 25 milímetros. Y claro, lo mejoran mucho y al rozarse pues se ha roto. Y además que lo voy cambiando de sitio, estoy todo el día con la mochila a cuesta. Mira, encontré estas flores también de Temu, son para ponérselas en la uña. Pero vamos, yo no me las voy a poner en la uña. Lo primero, porque yo tengo la uña muy chiquitita, y lo segundo porque lo veo excesivamente grande para la uña. Y ahora os la voy a enseñar. Os voy a enseñar la rojita, la voy a poner aquí, que esto es blanco, ¿veis? Pero yo no sé si lo vais a ver, lo dejo ahí para que la veáis, pero en realidad lo hay, viene de muchas tonalidades. Mira, aquí dejo otra, esta es lilita, esta es otra rojita, esta es celestita. Y así pues tiene un montón, porque mirad todas las que vienen, mira. Os voy a decir cuántas trae, ¿vale? Si lo pones, porque si no, no la voy a poner. 100, trae 100 piezas. Y son para pegar. Bueno, no sé que le hagáis aquí un empatillado y la colguéis así, no sé si eso se va a poder hacer. Pues vienen, ya os digo, de un montón de colores. También viene en rosa, ¿vale? Que la estoy viendo aquí. Es que han salido dos rojas, pero hay. Bueno, mirad, aquí está la rosa. Un rosa muy clarito. Hay un montón. 100. Pues, con eso lo digo todo. ¿Veis? Y el tamañito, pues como el tamañito de una uña. Mira, a ver. Esto se pondría aquí, en la uña. Claro que yo no me la voy a poner ahí.
Entre otras cosas, porque ahora mismo estoy de reforma de uñas. A ver si se me arregla. Ay, ¿qué más? Voy a enseñaros más cositas. Mira, esto creo que también... No. Ah, bueno, esto lo compré para un mueble que tengo en la cocina, que no hay manera de ponerle la cerradura con... No hay manera, no hay. Cuando le pongo la cerradura, la llave no llega hasta el final y no cierra. Entonces le compré este broche, que yo dije, bueno, como lleva aquí una bisagra, pero no es suficiente esta bisagra. No hace el juego, porque además termina así en esquina. Y entonces he pensado, digo, bueno, pues lo voy a guardar para un trabajo de flores. Te asusta solo. Para un trabajo de un álbum o algo así. ¿Veis? Y se cierra aquí. Es muy bonito, pero la verdad es que yo no lo había pedido para scrap, ¿eh? Yo lo había pedido para eso, para el mueble mío, pero no vale. Ya he cambiado la cerradura dos veces. Es que el sitio donde está tiene muy mala sombra, la verdad. Y sigo enseñando. A ver, compré este sello. Bueno, en realidad lo compré ahora, pero lo tenía puesto en la lista, pues para... Porque quería hacer correos bonitos para Pascua, pero qué va. No me da la vida. Es muy bonito. Voy a quitar esto de aquí, lo pongo aquí. Mira. Voy a ponerlo ahí porque tiene blanco. Y es muy bonito. Es un... ¿Cómo se llama esto? Un gnomo con las dos orejitas de conejo, ¿veis? Y con sentimiento, que pone happy, feliz primavera, hola, pero primavera verde o algo así, es que lo estoy viendo al revés. Pero pasó y no lo había pedido. Después lo pedí y ya había pasado lo de Pascua. Así que dije, bueno, pues nada, pues para el año que viene, si Dios me da salud, y sigo haciendo scrap. Más cositas. Mira, compré esto, que son unas piezas. Yo creí que había pedido una, pero me lo junté con dos bolsas. Son unas piezas, las voy a poner aquí, ¿veis? Así, no, ahora acercaré la cámara, y así de pie, y si la tumbo, así. Entonces, con esto es para que entre por ahí un hilo, porque es para collares, pero bueno, también se puede meter... un pinchito de esos de... que no sea muy gordo. ¿Escrapero no? En la aguja de esa escrapera, ahí no entran ni de broma. Pero un bastoncillo de esos sí. Y para ponerle en medio una cuenta. Una cuenta que ya ves lo que tiene que ser la cuenta, nada menos. Porque fijaros que es súper chiquitín. Trae 30 piezas y dice aquí que es en oro antiguo, ¿vale? En oro viejo. Bueno, a mí me gustan, pero tengo que decir que la cuenta, para que quede bonito, la cuenta tiene que entrar ahí. Mira, pedí para mis muñequitos que me gusta hacer, pues pedí faldita, ¿veis? Así que, o para flores también valen y tal, ¿veis? Pedí esta, que esta traen, pues mira, aquí no pone la cantidad, 50, sí, 50 piezas y es en blanco. En blanco nácar. Es muy bonita, ¿eh? Y no es muy grande. Y también se pueden hacer... Bueno, ya haremos flores algún día. Unas flores muy bonitas. Y entonces, bueno, cogí estos capullitos. Y aquí, que también es para la uña. Aunque tiene, ya os digo que tienen que ser una uña grandísima. Mira, cogí estas florecitas. Van pegadas, ¿eh? No es para engarzar. Que esto y esto sí, pero esto no. Y me mandaron, pues, así, de ese tono. De este otro tono, en malvita, en roja me mandaron un puñado, parecen caramelo, ¿eh? Y hay una en celeste, y yo creo que ya está. Una en celeste me han mandado. Ya está, porque mira, las demás son, ya las tengo ahí. Ah, bueno, nos falta la amarilla, mira, que me mandaron tres. Pues estas, que son muy monas, son muy chiquititas, pero no dejan de ser bonitas. Y viene, dice que no se recomienda que lo coja un niño menor de 14 años, pone mayores de 14 años. Y la verdad es que dice aviso inadecuado para niños menores de 36 meses, claro, que le va a dar. Y pues trae pues, las piezas que habéis visto, yo creo que es 15 puede ser. Pues por ahí andarán. Pues este son otros. Para pegar, ¿eh? No. Ya os digo que no son para engarzar. Bueno, siguiendo con el tema charm, porque ya sabéis que como bien dicen por ahí, yo soy la loca de los charms. Pues pedí estos charms que traen 10 piezas, pero es que son tan monos. Mira, son... Mira qué carita. Son puerco spin. Yo no sé si se van a ir bien, pero son monísimos. Se quedan de pie. Traen 10 piezas y creo que son... Mira, es que son muy bonitos.
A mí me hubiera gustado, en vez de tan amarillo, que hubiera sido un poquito más oscurito. Pero lo mismo no cogía el color, o vaya usted a saber. Después de Charm, también pedí, mira, estos botes de miel. Además lo ponéis, honey. Creo que también traen, que es para niños menores de edad, vale, para que no se le dé a niños menores de 3 años. Y a ver cuántas piezas trae. No pone la... ¿Piezas 5? No, trae más. Trae, por lo menos trae 6 o 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas. Bueno, están bien. Y además tienen un tacto bueno y me gustaron. Vuelvo a con las engarzables, ¿vale? Pedí esta, que también me gustaron. Esta trae 30, el paquete. También son de oro anciano, de oro viejo. Y sí son engarzables. ¿Veis? Ahora os la voy a enseñar. Vienen labraditas. Mira, pero son muy pequeñitas, pero bueno. ¿Veis? No me parece ni que sean feas ni que vengan mal. Trae 30 piezas y se engarzan así. ¿Veis? Y me parece que son muy bonitas. El mismo color, el mismo tono de oro que ese. Vamos a ver qué más cosas puedo enseñaros. Aquí, esto, igual, no apto para menores. Trae 5 piezas. Y este, yo le enseño. Son tacitas de café. Mira, con el corazón este que hacen de la misma crema de leche. Que también me parece muy bonita. La taza es blanca. No tiene para colgar, porque el agujero de la taza es ciego. Entonces habría que hacerle ahí un agujerito para colgarla, que sería lo suyo, porque así vale para jugar las casitas. Que no son feos, ¿eh? Pero, mira, cogí estas cuentas, que creí que eran más grandes. Son de arcilla, ¿veis? Y son muy bonitas. Vienen de distintos tonos, vienen rayadas. Esta parece un... No me digáis que no parece una sandía, ¿eh? Tienen el agujero grandecito, ¿veis? Y estas traen, ¿cuántas piezas? Pues traerán alrededor de 15, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 piezas. Y bueno, vienen de random. ¿Vale? Pero esta, que parece una sandía. ¿Qué más? Mira, compré estos son broches de madera. ¿Veis? Aquí se pone en la imagen que vosotros queráis y encima, pues, le pegáis el cabujón. Y ya, pues, quedaría protegido, ¿veis? Por el cabujón. Estas son de 25 milímetros, igual que esta. Tengo que deciros que trae 10 piezas nada más. La hay esta y más oscurita. Pero yo pedí estas, las claras, porque no eran baratas. Tampoco es que fueron muy caras, no eran baratas. Pero digo, bueno, con una y clarita mejor. ¿Qué más? Pedí estos vasos de café. Son metálicos. Sí, sé que se pueden colgar porque vienen con agujeros. Vienen 6, ¿vale? Y mira, pone como los que venden el café ahora. Se quedan de pie, lleva ahí para colgar. Y si os puedo enseñar, ¿veis? Vienen labraditos, llevan un logo, pero no sé qué logo lleva, no sé qué. Pone cofé, y lo otro no lo puedo leer, porque me da el brillo y no lo veo. Pero son monos. Y no eran muy caros, y además me lo bajaron de precio cuando lo tenía ya un tiempo en la cesta. Y dije, bueno, pues lo compro. Hacía mucho tiempo que yo no compraba nada. Mira, pedí estas bolas, que pensé que iban a ser más grandes, y no son nada de grandes. Bueno, no son feas, pero traen, son de 12 milímetros y traen 30 piezas. No son feas, son monas. Son bonitas, pero no las pongo ahí porque va a rodar. Yo me las esperaba. Pero claro, que no son feas, pero yo me las esperaba más grande. Entonces me llevé, pues, entre comillas, una decepción. Son de 7 milímetros. Eso, pues no, mira. Mira, compré esto que me parecieron graciosas, que trae 10 piezas y son gafas de sol. Son gafitas de sol y son en... A ver si la puedo enseñar. Mira, esta. No traen ganchito para colgarla, por ejemplo, ni de aquí ni de aquí. Pero en medio se le puede meter algo muy finito. Lo voy a poner ahí. De ahí en medio. Y yo creo que de ahí sí que se puede, sí que se puede colgar. Mira, estas son, ya os digo que traen, ¿cuántas? 10 piezas, hemos dicho, sí, 10 piezas.
y son de calamina, no es metal ni nada, son graciosas, pero bueno, no es para tirar cohete. Estas que la había comprado una chica y yo la encontré, son caras, la verdad, por lo menos para mí. Y la dejé en la cesta y también me la bajaron un poquito de precio. Tienen un agujero muy gordote, son como cuentas, como pastelitos así. Y mira, me pusieron, voy a hacer aquí un huequito, me pusieron esta que es gris y rosa, parece que están chorreosas. Me pusieron dos de estas, dos de parece chocolate y nata, esta de malvavisco y nata, esta de fresa y yo qué sé, y vainilla. Y allí hay cuatro y aquí hay cinco, ¿por qué? Esta, que nada más que me pusieron una, que yo qué sé, rosa y con crema azul. Esta nada más que vino una. No eran baratas. Se lo vi a una chica que es de Sevilla y Romy creo que se llama. Y me gustaron. La verdad que compra bien y me gusta el gusto que tiene porque se parece a lo que a mí me gusta, la verdad. Que le gustan mucho las shakers. Y bueno, a mí al principio también, y ahora también, a mí me gusta. Me gustan las cheques, la verdad. ¿Qué más? Pero estas deben de estar de moda. Y la verdad es que estaban, hombre, porque total son 10 piezas. Para mí eran caras. Y después compré esto que creo que también se lo vi a ella. Son de cristal y son, ¿os acordáis de las bolitas, no? De las bolitas redondas estas. Bueno, pues ahora vienen en tipo bombilla. Y las encontré rellenas de piedrecitas de estas, de brillantitos de colores. Vienen, pues, no sé cuántas. Vienen aquí, a ver, lo pone. Color, son random, porque evidentemente lo que hay dentro, pues, viene de muchos y variados colores. Y vienen 10 piezas, pero son muy bonitas, ¿eh? Son muy finas. Vamos, la verdad es que se las vi a ella y a mí me gustaron. Y dije, bueno, me voy a pedir un sobrecillo por tener algo distinto. Porque es que yo digo, vale, no sé, porque ya las bolas, como que estamos muy cansados de verlas, las hemos comprado todas. Mira, compré esto, que también viene random, me gustaron. Después estuve a punto de volverla a comprar, solo de un color. Pero después dije, bueno, cuando gaste esta ya, ¿veis? Vienen en... es como una medallita. Vienen dos celestes, dos blancas y dos rosas, con un tulipán y una perlita ahí. ¿Vale? 6 piezas. Y ahora las encontré, porque estas eran random, pero ahora las encontré que se podían poner de las 6 del color que tú quisieras. Pero dije, bueno, ya cuando gaste esta, pues ya, si eso, compraré. Y después de las piezas, mira, esto del ventilador quiere volar. De las piezas estas que os he dicho, compré esta de, si esto es eso de oro viejo, esto de oro rabioso. Creo que son más redonditas. A ver, es que esta viene muy bien. Voy a vaciarlas todas, las meteré en una cajita de esta. A ver, ¿cuántas piezas viene de este? A ver, son de 8 milímetros. Vienen Made in China, golden, dorada. Son de 8 milímetros, pero no veo la cantidad que viene. Pero yo creo que por lo menos unas 50, ¿eh? No viene la cantidad, no, Made in China. Pero mirad, no tiene nada que ver con esta. Estas son muchísimo más finillas. Me gustan más estas, ¿eh? Esta es como si cogiésemos un candil. Pues así. Y estas son como más redonditas. No sé. Yo creo que son... me gustan más estas que estas. Y además el efusivo dorado que lleva no me hace... son engarzables. Es para ponerle una bolita dentro. Pero efectivamente esta bolita... vamos. Esto ni de broma. Tiene que ser una micro bolita. Ya os digo yo. ¿Veis? Pero bueno, no son feas, ¿verdad? Y entonces me gustaron y dije, bueno, pues me voy a llevar un paquetillo que yo la verdad es que pensé que nada más que había comprado esta, y después me llegaron estas y dije, bueno, pues venga, bienvenido sea. Y ahora, pues os voy a enseñar, bueno, es que lo voy a abrir aquí con vosotros. Me llegó ayer mientras estábamos comiendo por Amazon. Me voy a poner de pie porque el paquete, es que si no, ¿cómo lo voy a enseñar? El paquete es grandecito, viene... voy a levantaros a vosotros un poco. Ay, para que me vea. Es por si a alguien le interesa, ¿eh? Mira, yo se lo vi a una chica en un canal de casa que se llama se llama Carmen, es de Valencia, pero vive en Virginia. Se llama el canal Mi Esencia y Mi Essential Style, ¿vale? Y hace vídeo todos los domingos de su casa, sobre todo de limpieza y de cocina. Y entonces, pues yo la sigo y ella enseñó esto, que voy a abrirlo, me callo para abrirlo. Esto es de la marca, esta viene de Estados Unidos por Amazon, ¿veis? Es esto, o de China, no sé de dónde viene, porque esto, no, viene, sí,
Es chino, porque aquí vienen letras chinas. ¿Veis? ¿Qué es esto? Hay de dos colores. Esto es un edredón para la premenopáusica y la menopáusica, que es de verano y se pone en la cama. Yo lo pedí en gris, pero también lo hay en azul. Y se pone en la cama y te rebaja el cuerpo, o sea, te rebaja la temperatura del cuerpo de 0 a 5 grados. 5 grados es lo máximo que te rebaja. Es decir, que si tú estás de esta en primavera y en otoño, sobre todo, que tiene frío, me destapo. Yo hablo por mí. Que tiene frío, te destapa. Tengo calor, me destapo. Tengo frío, me destapo. Tengo calor. Y así. Entonces, esto es lo que hace, que te gradúa un poco la temperatura del cuerpo, sobre todo, ya os digo, con lo de los bochornos. Hay de, creo que son de dos medidas. Viene en pulgadas, yo las pasé a centímetros y cogí la más grande y la cogí en gris, porque dije, bueno, creo que es más sufrido. Y el otro creo que era como malva. Mira, os la enseño así. Ella lo enseñó en su vídeo y tenía un código de descuento. Pero con el código de descuento de esta mujer, que yo le agradezco muchísimo, me salía más caro que comprarlo por Amazon, así como que buscándolo en la propia marca, sin descuento ni nada. A mí me costó 70 euros, 70. Y con lo de ella me costaba 108, con descuento y todo, ¿vale? Y entonces, también es verdad que yo he pedido la grande, ¿eh? La de para cama, de que mi hijo me dijo, mamá, te va a sobrar el dedón por todos lados, pero yo pues la quiero, a ver qué tal me va. El año pasado compré una almohada que también decían que no te daba calor y tal. Yo no la soporto porque son muy altas y yo tengo mi casi plana, así estoy, que estoy de los huesos, vamos, hecha polvo. Entonces dice que absorbe tiene una capa de algodón, una capa de poliéster y eso, que te rebaja la temperatura, que ahí lo podéis ver, 5 grados, de 0 a 5 grados menos. Vamos, yo la voy a probar, ya os diré cómo me va. Y se puede lavar a temperatura baja, 30 grados máximo de temperatura, que yo no le pongo temperatura a la lavadora. Y ya está. No sé qué más deciros, porque si viniese con algo así en español, bueno, pues viene, viene en inglés. Y en inglés es que es un producto que ya os digo que es de esta marca. Miradla. Y dice que tiene muy buenos resultados. Ya os contaré. Porque vamos, yo es que hay veces que no noto ni siquiera que tengo el aire puesto. Me creo que el aire se ha roto, ¿vale? Y lo paso, la verdad es que lo paso mal. Muchas veces digo, me he hasta mareado, ¿eh? Digo, voy a entrar en convulsión. Sí, no es excesivamente gordo, pero tiene, ¿eh? Bueno, pues nada. Yo lo toco y está fresquito, pero claro, una cosa es aquí y otra cosa es cuando te lo tenga puesto encima. A ver qué tal va. Pues ya está, estas son todas las compras. Bueno, también me compré en Shane, me compré una falda que ya la enseñaré en alguna foto. Si me la pongo de aquí a que suba el vídeo, os la pongo. Y me compré un pantalón que lleva aquí un perro, así estrechito. Y me compré de lanita los chanditas estos para estar por casa. Bueno, para estar por casa y para salir, pues de, hombre, no para irte de verbena, pero para salir sí también vale. Y que me cobraron muy barato, que lo enseñó Fiat Macra. Yo estaba loca y no sabía cómo buscarlo. Y entonces ya me mandó el enlace y por ese enlace empezaron a salirme unos, ya sabéis lo que pasa, y otro. Y al final el que yo compré me salió por, creo que fue, no llegó a 10 euros. Las dos pieza de arriba, y lo compré en un azul muy bonito, azul turquesa muy bonito. Pero claro, ahora quién se prueba algo de lana. Bueno, vamos, me va a dar un mareo que me voy a quedar ahí. Y nada más, pues que si me hago las fotos ya os las enseñaré. Cuidaros y si queréis nos vemos pronto. Si nunca lo digo, pero si queréis suscribiros, ya sabéis que tenéis que daros el siempre se me olvida decirlo, pero que si os gusta el contenido del canal y os gustan las compras y el scrap, pero las manualidades en general, y queréis suscribiros, no tenéis más que darle a suscribirse y activar las vibraciones de la campanita, porque así YouTube os avisará cada vez que susurro del papel
suba un vídeo. Muchas gracias a las nuevas suscriptoras, suscriptoras que la hay. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias de verdad a las que siempre estáis ahí. Antonia Chamizo, que siempre me comenta, siempre, es que es la primera. Muchísimas gracias, Antonia, y a todas las demás, por supuesto. Pero es que Antonia es aquí, en el otro canal, en los shorts, es que no se pierde una. Muchísimas gracias y eso, que si queréis nos vemos pronto. Y si no, pues si estáis aburridas un día y no tenéis que ver, uy, lo que echan en la tele no vale nada, pues pasaros y por lo menos pues veis compritas. Y bueno, y si no me queréis escuchar, pues quitarle vos. Besos, cuidaros.